öldüren aslandı ama hayatımı kurtaran da o. Miran değildi. Seni boşuyorum Miran Aslan Bey. Harcha inició sus transmisiones de la tercera temporada el viernes 18 de septiembre a las 9 de la noche, batiendo récord de audiencia en las pantallas del canal ATV y logrando captar la atención de un gran número de seguidores. Siendo uno de los programas más vistos, y es que el amor imposible entre Reyyan y Miran nos ha tenido pegados en la pantalla por dos temporadas continuas, y ahora nos aseguran que vienen situaciones que nos harán vibrar de emoción con la introducción de nuevos personajes a la historia. En el capítulo 39 vimos que Miran y Reyyan quieren dejar Midyat para construir tranquilos una vida juntos. Sin embargo, la tensión entre las familias Sadoglu y Aslanbey se está moviendo a otra dimensión. Pero en el próximo episodio todo se pone en peligro, por lo que Reyyan amenazó a Miran con divorciarse. Son muchas las pruebas que les esperan en esta temporada. Y muchos nos preguntamos si lograrán ser felices y sobrepasar los problemas que deberán enfrentar. Azize Aslanbey, nasıl buldun? Pek bir şaşırdım beni gördüğüne. Yüzüm bembeyaz oldu. Zeki güçlü biri. Peki Emirhan? Sen mi? Estén pendientes al próximo capítulo que se transmitirá el viernes 25 de septiembre. Gözü kara. Tehlikeli olabilecek kadar gözü kara. Aslan nerede aslan? Buraya böyle giremezsin. Ne istiyorsun? No se pierdan cada nuevo episodio de esta interesante historia de amor y venganza. ¿Ustedes disfrutaron del capítulo 39? ¿Qué opinan del inicio de esta nueva temporada? ¿Les ha gustado? Yetine senin. Seni de azatada kurtardım. Nefesini sen de bilesin. Les agradecemos nos dejen sus opiniones y los invitamos a unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.